Entre las 102 víctimas de la explosión en Tlahuelilpan, además de aquellos ciudadanos que con o sin necesidad fueron por gasolina, se encontraban menores de edad y personas que, en el afán de querer salvar a alguien, terminaron con la misma suerte. El dolor captado por el fotógrafo, Christopher Roger Blanquette, realmente estremecedor. Los familiares y amigos del muchacho, llamado cariñosamente Quique, el güero o la chilindrina, acudieron a su sepelio y compartieron con la silla rota sus más presentes recuerdos. El güero no se compara con nadie. Él era muy buena gente. Si le pedían el favor, no te lo cobraba. Era una persona que se daba a querer, estaba güerito y alto. También le decían la chilindrina porque estaba chapeado y tenía muchas pecas. Como sus conocidos señalaron, Quique no la pensaba dos veces y de ayudar a sus seres queridos se trataba. Siempre estaba para ellos. De hecho, dicen que por eso él murió, porque se regresó a rescatar a uno de sus amigos. De acuerdo con el testimonio de la prima de Quique, Gaby, el joven había acudido al lugar de la fuga y cuando se enteraron de la explosión y de todo lo que estaba sucediendo, su mamá salió corriendo desesperada de la casa, por lo que se lastimó tras una caída. Aunque no saben si fue solo o acompañado, el hecho era que estuvo en el lugar con algunos amigos, de los cuales, varios continúan desaparecidos. Quique falleció el lunes pasado en un hospital de Pachuca, Hidalgo. Era muy trabajador, cuenta su prima, quien explicó que el menor había dejado la escuela y había comenzado a trabajar en el campo y como ayudante de un señor que hace ataúdes. Con información y fotos de la silla rota y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.